el gobierno hondureño ha lanzado una interesante apuesta por el turismo por considerar que es el rubro donde se puede capitalizar una generación masiva de puestos de trabajo una percepción que es cierta puesto que el turismo es una actividad que se desarrolla por regiones a lo largo de un país contrario a otras actividades que centraliza la inversión al haberse aprobado la ley que incentive el turismo con alicientes que permiten financiar proyectos de pequeña mediana y gran escala los beneficios son repartidos sin concentrar la atención en grupos turísticos que han alcanzado ya un desarrollo bastante notable. El gobierno invertirá 50 millones de dólares a través de los bancos privados con exoneraciones de impuestos, lo que indudablemente fortalecerá a todas aquellas pequeñas y medianas empresas hoteleras y de servicios de turismo que, aunque no lo parecen, son plataformas de empleo para miles de personas que realizan trabajos diversos en atención al turista. Todo esto está muy bien, la intención del gobierno es acertada, pero no basta con el buen entusiasmo. Es necesario que el sector turismo empiece a trabajar siguiendo patrones o modelos exitosos, comprobados, y dentro del patrón latinoamericano. México es quizás el modelo por el que debe guiarse el sector turístico de nuestro país. La financiación es importante porque sin recursos no se puede impulsar esta industria. Pero hay algo que debe manejarse, que es la armonización de políticas públicas, para que no choquen las políticas unas con otras, con el buen, aquellas, aquellas eh, políticas que tienen, al final se convierten más bien en obstáculo para el desarrollo de la industria del turismo. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente debe ser objeto de una regulación razonable, estamos de acuerdo porque en el país hay una concentración de opinión de los grupos ecologistas que trabaja solo para oponerse a que las empresas se puedan desarrollar realizando instalaciones que se requieren para volver más atractivos los sitios turísticos. Cuando el turismo se desarrolla como una actividad sostenible, respetando aquellas condiciones naturales que son explotables, sin necesidad de causar un daño al entorno natural, de repente surgen los grupos ecologistas que se oponen a que se haga esto, que se haga lo otro hasta lo mínimo por convertir en una atracción turística un entorno que por sí mismo no representa mayor atracción. México ha logrado superar este escollo, aunque los dirigentes de este rubro admiten que no ha sido fácil y que ha tomado tiempo consensuar entre los empresarios, el sector oficial y los grupos ecologistas. ¿Cómo lo han logrado entonces los mexicanos? Esto es lo valioso de la, de la experiencia que vale la pena conocer. Y sin duda que los mexicanos que no, han demostrado que no son reticentes con lo, compartiendo con los hondureños sus experiencias. En primer lugar, hay que lograr que las diferentes dependencias del gobierno armonicen sus regulaciones para que se puedan explotar todos aquellos sitios que son puntos atractivos para el turismo nacional. De nada sirve tener tanta belleza natural sin que pueda ser explotada. Aunque hay empresarios emprendedores con buenas ideas para desarrollar sitios que atraigan a turistas nacionales y extranjeros, lo natural puede estar allí intacto por toda la vida hasta que se acabe el mundo con una belleza esplendorosa, pero no es razonable que pudiendo ser explotada para generar beneficios diversos, entre ellos generación de empleo y riqueza, se quede allí en la forma primitiva, como nació. Hay que sopesar amigos entre el sentido común y la intransigencia. Porque el bien y el mal son dos conceptos difíciles de diferenciar cuando la sinrazón se entromete y no permite que se escoja entre el uno y el otro. Hace poco le preguntaron a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, por qué su gobierno había entregado más de la décima parte del territorio nicaragüense para la minería. Y Ortega respondió que si el país tiene recursos que ayuden al crecimiento económico mediante la generación de empleo y desarrollo social, no debe haber descontento si las concesiones se otorgan en base a la ley que impone regulaciones para proteger el medio ambiente. Pues ese mismo concepto debe aplicarse en Honduras, porque de nada serviría que el gobierno le apueste al sector turismo una fuerte, una fuerte inyección financiera acompañada por una ley que otorgue incentivos excelentes si, en primer lugar, el choque de políticas públicas se convierte en el primer impedimento para aprovechar la iniciativa. Porque en la aplicación de esas políticas se basan los grupos ecologistas para oponerse al desarrollo de importantes inversiones en el sector turismo. Hay que darle paso al sentido común. Hay que aprovechar el impulso que el gobierno le está dando al sector turismo para el crecimiento económico y seguir un modelo como patrón para nutrirse de experiencias y no caer en el fastidioso escenario de las improvisaciones. Usando el lenguaje turístico, diría yo que no hay que permitir que el sentido común se vaya de vacaciones. Hay que ponerlo a trabajar en favor de esta gran iniciativa que busca impulsar el turismo como fuente generadora de empleo y de riqueza. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 18 de agosto del 2017. Buenas noches.